Aun cuando las saponinas a ciertos niveles son perjudiciales para los rumiantes, las mismas, al igual que los taninos condensados y no condensados, pueden tener un efecto benéfico al clima y los animales per se. De acuerdo a varios investigadores, las saponinas y taninos se encuentran vinculados a la reducción de los gases de efecto invernadero, provocando también una mejora en el aprovechamiento de la energía generada a nivel ruminal. Indican los científicos del área que las saponinas actúan como defaunantes al reducir la población de protozoarios en el rumen, permitiendo un aumento en la población bacteriana, lo que se traduce en una disminución en la producción de metano y amoníaco, generando a su vez un incremento en la producción de ácido propiónico, por lo que sugieren que hay una mayor eficiencia en los nutrientes de los alimentos, debido a una mayor cantidad de proteína que escapa de la digestión y fluye al intestino delgado, haciéndolo más digestible con un aumento en la producción de carne y leche. No obstante, otros investigadores contradicen esta teoría, al indicar que además de los protozoarios, las saponinas afectan a los hongos del rumen, ocasionando desequilibrios, ya que los hongos del rumen son muy importantes para degradar los componentes estructurales de las paredes celulares de las plantas, ayudando a la digestión de la fibra a nivel ruminal, tal como lo planteó Obispo en el año 92. Aunque existen contradicciones sobre el uso de saponinas en ganadería, lo cierto es que estas pueden provocar intoxicaciones, y para el caso de aves y cerdos, hasta puede causar la muerte. Este cuadro muestra el contenido de saponinas en diversas especies forrajeras y malezas, observándose que la de mayor cantidad es la Sanvitalia procumbens con un 1.5 gramos por 100 gramos. Igualmente, vemos que el Cynodon dactylon, que es conocido como el pasto Alicia o pasto Bermuda, también contiene un grado de 1.13 gramos por 100 gramos. Sin embargo, estos valores no representan peligro alguno para los animales. Las saponinas esteroides en exceso pueden causar insuficiencia hepática aguda, pero si las dosis en las plantas son bajas, el animal puede presentar una fotosensibilización secundaria. Esta fotosensibilización ocurre porque se forman sales de calcio en la bilis, originando una lesión hepática y obstruye el flujo biliar entrando en circulación al torrente sanguíneo. Tanto malezas como pastos, plantas arbustivas y arbóreas forrajeras pueden contener saponinas en sus estructuras en diferentes niveles.
Por tal motivo, existen teorías donde se plantea que la fluctuación del contenido de saponinas en braquiaria se debe principalmente a la edad de la pastura, a ciertos niveles elevados en épocas de alta pluviosidad, mayor humedad relativa y mayor temperatura ambiental, a las épocas con mayor radiación solar y al final de la estación lluviosa. Los animales intoxicados por consumo de esta planta se caracterizan por la intranquilidad, prurito generalizado, mucosas hiperémicas e icterícea. Morro y ollares se tornan resecos, agrietados o irritados. La piel se observa primero irritada con pérdida de la elasticidad y posteriormente aparece el edema con exudado seroso. Los animales se vuelven muy sensibles a la luz solar, produciéndose edema subcutáneo muy severo que pueden resultar en la muerte del tejido afectado. Otros síntomas clínicos pueden ser la orina pardo rojiza, diarreas ocasionales, conjuntivitis, opacidad de la córnea y ceguera.